Con el objetivo de acercar servicios médicos a la población, este sábado 10 de febrero se llevó a cabo la inauguración de las Brigadas Médicas Gratuitas en la Escuela Primaria Urbana Federal Jesús González Ortega, ubicada en la explanada de la Agencia Municipal de San Felipe del Agua, la cual benefició a más de 300 personas. Al respecto, Francisco Martínez Neri, presidente municipal de Oaxaca de Juárez e invitado especial a estas brigadas por parte de Sindicatos Unidos por Oaxaca, y su presidente, Fernando Aguilar Robles, destacó que esta jornada busca contribuir a la salud y bienestar de la población oaxaqueña. Refirió que el tema de la salud debe ser una tarea permanente que deben mantener las autoridades. Asimismo, invitó a la ciudadanía a acudir a las brigadas médicas que se realizarán en las agencias municipales de Oaxaca de Juárez. Pues contribuir a la salud, al bienestar de la gente. Siempre diremos a nivel coloquial y a nivel médico y a nivel institucional que lo más importante es la salud de las personas. En ese sentido, se contribuye muchísimo por parte de la organización civil, la sociedad civil. Decirles que vamos a estar en prácticamente todas las agencias municipales. Hoy estamos aquí en San Felipe del Agua. Que vengan las gentes de San Felipe del Agua a ver algunos temas de salud que les estén inquietando, porque siempre será mejor prevenir que lamentar. Así que les invitamos para que estén con nosotros aquí en San Felipe del Agua el día de hoy. Por su parte, Fernando Aguilar Robles, presidente de Sindicatos Unidos por Oaxaca, mencionó la importancia que tienen las brigadas médicas, las cuales, refirió, se realizan a fin de tener un Oaxaca sano, libre de muchas enfermedades. Puntualizó que dichas jornadas tienen como eje central brindar servicios médicos gratuitos a fin de prevenir enfermedades. Reiteró que continuarán trabajando de manera conjunta con el municipio de Oaxaca de Juárez. Las brigadas de la salud es muy importante, las vamos a seguir haciendo en el municipio de Oaxaca de Juárez. Queremos a un Oaxaca sano, queremos a un Oaxaca pues libre de muchas enfermedades, pero lo primero que tenemos que hacer es la prevención. Y la prevención es esto, venirse a tomar la presión, la glucosa, ¿no? De ahí checarse las dentaduras, la terapia psicológica, todo esto que se está ofreciendo es prevención. Finalmente, Benita Bautista Vázquez, agente municipal de San Felipe del Agua, reconoció el trabajo del municipio capitalino, así como de SUPO, en favor de la población. También invitó a la ciudadanía de las colonias aledañas a acudir a las próximas brigadas médicas, las cuales brindan chequeo de peso y glucosa, así como servicios de nutrición, medicina general, odontología, terapia física y rehabilitación, optometría y psicología. Para nosotros los nativos y toda la población es importante contar con los apoyos de diferentes organizaciones y en especial hoy contamos con el apoyo de la Presidencia Municipal y del Sindicatos Unidos por los Pueblos de Oaxaca para traer acá a nuestra comunidad la Brigada de Servicios Médicos, que es muy importante. Invito a toda la población y a todos los vecinos aledaños a esta comunidad que asistan, que aprovechen esta jornada de salud, pues para nosotros es importante que ellos participen, porque de esta manera no solamente vendrá este tipo de brigadas, sino vendrán muchas más, pero también necesitamos la participación de toda la comunidad. Cabe mencionar que el acto inaugural contó también con la presencia de Jorge Daniel Martínez Urbina, representante del Consejo de Vigilancia de SUPO, Cintia Guadalupe García Robles, Cruz Rosario López Ojeda, María Magdalena Cruz Bernabé y Sofía Martínez Sara, delegadas del sector San Felipe del Agua de Sindicatos Unidos por Oaxaca. Con información de Carolina Montalvo e imágenes de Eric Díaz e Ibelice García, MVM Noticias.